Mi nombre es Esteban Maríngolo, trabajo en Instantiations, un proveedor comercial de Smalltalk. Y en la charla de hoy estuve presentando el resultado de lo que se hizo este año para integrar lo que es el soporte de Unicode, que es básicamente un sistema de internalización de textos que agregamos en una versión y ahora agregamos soporte a nivel de base de datos. Y bueno, estoy explicando un poco qué es eso, a nivel conceptual y cómo es que nosotros lo agregamos y simplemente cómo usarlo. Las Smalltalks, la verdad que además que es una oportunidad de conocer cosas que uno normalmente no le presta atención porque está, sobre todo los que estamos trabajando de esto, muy metidos en nuestro trabajo, también es una oportunidad de reencontrarnos con colegas, ver caras que quizás no conocíamos, que conocemos del mundo online, sobre todo en este sistema global. Y bueno, eso más que nada es una oportunidad, la verdad es que es una mezcla entre ver temas interesantes y pasarla bien con gente que en definitiva son amigos. No, creo que es importante esto, primero porque nos acerca y hace a la cohesión a veces de la comunidad, a veces el medio online tiene sus limitaciones, a veces para explicar temas técnicos o inclusive generar algunas discrepancias entre personas que de manera presencial se resuelven mucho más simple. También da la oportunidad de ponernos a ver a veces lado a lado temas que de vuelta, que coordinar a veces una reunión online lleva tiempo, por más que se pueda resolver rápido, que bueno, recién en la charla que di, uno de las personas que desarrolla su propio Smalltalk nos dijo, bueno, me dijo, ¿por qué no nos miramos y nos sentamos a ver este tema, que nosotros lo resolvimos de tal manera? Entonces siempre es una buena oportunidad y agrega eso, básicamente. El valor es de estar en contacto por lo menos una vez al año en este evento. Los estudiantes en general, jóvenes o no, pero en las universidades son casi todos jóvenes, se acerquen a las Smalltalks porque tenemos oradores, la verdad que son de primer nivel, en distintos eventos siempre viene alguien a traer alguna idea importante y es una oportunidad realmente que muchas veces se desaprovecha y creo que es valioso que los estudiantes puedan tener acceso a oradores de primer nivel en un espacio público y gratuito para ellos. Así que nada, yo recomiendo que si no es esta, que en la próxima usen la oportunidad que tienen de estar cerca de gente que de otra manera la verían solamente en televisión.